sincero, de donde crece la palma. La cocina de Kesman es sabor, la cocina de Kesman es pasión, la cocina de Kesman tiene amor, la cocina de Kesman. Yo cocino para usted, cocino con mi sabor, le preparo a mi invitado un platillo. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a la cocina de Kesman, con ustedes Martín Kesman. Pero amigos, qué gusto saludarlos otra vez, bienvenidos a la cocina de Kesman, otra vez sábado a mediodía y con una invitada de lujo. Es la primera mujer que recibimos aquí en la cocina de Kesman, ya extrañamos. Pero largo, rubia, bonita, una de las chicas más lindas que tiene el Uruguay. Me refiero a Camila Reichman. En un instante estará con nosotros acá. Y me dijo, Martín, tengo un antojo de comer zapallitos rellenos. Y va a ser entonces lo que le vamos a preparar a Cami, que ustedes no saben, pero yo la vine a hacer a Camila, porque me une una gran amistad con varios integrantes de su familia. Ella tiene primos trillizos. Les mando un beso grande a Cintia, Marcelo y Martín. Cintia vive en el exterior. Cintia vive en Río Janeiro. Marcelo vive en Chile. Y Martín sí que se quedó por acá, me parece. Pero andan por ahí dando vueltas por todos lados. Vamos a hacerle entonces a Cami unos zapallitos rellenos. Y para ello vamos a tener acá, mirá. Zapallitos grandes, ricos. Y vamos a sacarle primero la capa de arriba. Uno por acá. Otro por acá. Estas partes las vamos a descartar. Vamos a agarrar otro de los cuchillos de Cuisinart. Mirá que son estos cuchillos. A veces me da lástima hasta ensuciarlos, ¿eh? Porque a Cuisinart, la verdad que son artículos de primer nivel. Set de cuchillos de acero inoxidable para cortar fácil, seguro. Con Cuisinart tu cocina se llena de color. Podés encontrar los productos en Iberpark, eHouse, Wow, Chef Tienda Flecha, Bazar Gourmet, Daniel Hogar en Maldonado, El Colmenar en Soriano y Láser TV en Atlántida. Un beso grande para todos nuestros amigos de Cuisinart. Acá vamos a cortar así nuestro zapallito para después rellenarlo. Mira cómo viene esto, por Dios, es espectacular. Le vamos a dar como si fuera una calecita, ¿viste? Unas cuantas vueltitas. Dejamos por acá. Hacemos lo mismo con este otro, con la puntita del cuchillo. Venimos acá y hacemos el circulito. Como para sacar la pulpa mismo del zapallito. Y con la ayuda de una cuchara, después es muy fácil, porque esto sale solo. Entonces venimos acá, una cucharita, hacemos así, bimba. Ahí salió. También le damos un último rasqueteo, sin llegar a la parte de abajo, porque si no ahí se complica, ya que cuando los metemos en el horno van a perder líquidos por debajo. Así tiene que quedar, ¿viste? Mira, peló. Así tiene que quedar el zapallito. Venimos a hacer lo mismo con este otro. Le damos una manito con la cuchara. Mira cómo viene. Ahí sale. Y retiramos más aún también la pulpa del interior. Acá tenemos otro de los elementos que considero favoritos de Cuisinart, que es esta asadera de altas temperaturas. Esto así viene al horno en yuta. Como no podía ser de otra manera, nosotros elegimos cosas de primera calidad. Por eso, como a los jugadores les pedimos que en la cancha encaren, yo te pido a vos, encará en la cocina, encará con en yuta, porque con en yuta todo es más fácil. Mirá, microondas, horno, heladera con dispensador, atente al plato, ¿eh? Y aparte, este robot de cocina que es sensacional. Ahora vamos a venir acá a agarrar nuestro sartén. Molto bene. Vamos a dejar por acá. Y vamos a encender nuestro fuego. También el anafe es en yuta. Ahí va la bocha. Dejamos ahí nomás un poquitito. En instante me va a sonar el timbre, debe estar por llegar ya nuestra queridísima invitada Camila Reichman. Ahora es momento de agarrar una cebolla.
Vamos a cortarla a la mitad. ¿Te acordás cómo dijimos la vez pasada que se corta la cebolla? Vení, pelo, acercate. Esto lo voy a correr un momentito para mostrarles mejor. Una linda técnica para cortar la cebolla. Primero la peinamos. ¿Vieron que la cebolla viene con capas? La peinamos así, despacito. Ahí va. Después le vamos a hacer un corte así, hacia abajo, otro corte más y otro corte más. Y si querés, otro más también. Entonces ahí ya podés ver cómo te queda la cebollita en Brunoise o doble siciliana. Brunoise en francés, doble siciliana en italiano. Ahí dejé todo el fuego bajito. Vamos a agarrar un poquito de morrón rojo. Vamos a agarrar también un poquito de morrón verde. Al morrón rojo le vamos a retirar la parte blanca porque es amarga. Primero venimos con la verde. Hacemos así en juliana. Y después otra vez en Brunoise. Todo chiquitito. Así estamos, mirá. Especial. Vamos a cortar el morroncito también. Mirá cómo cortan estos cuchillos de cuisinar. Así, cocinar es una papa, ¿eh? Bueno, ya tenemos acá morrón y cebollita. Todo pronto. ¡Ah! Sonó el timbre. Camila Reichman con nosotros. Pido fuerte el aplauso para ella. Pasá, Cami, vení por acá. ¡Qué lindo tenerte! Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¡Qué gourmet! ¿Viste lo que es, no? Te tengo que corregir. A ver. Porque sos muy amigo y todo, y conoces desde que nací y un montón de cosas. Pero hace tiempo que no hablo igual. Pero mi prima Cintia no vive más en Río Janeiro. ¿Dónde se fue? Está en Los Ángeles, volvió a Los Ángeles. Otro level. Se nos siguen alejando. Cintia estudiaba teatro. Laura, que es tu hermana, también estudiaba teatro. Y vos, pa'l canto. Y yo, que no estudié teatro. Salgo cantante. ¿Qué te parece? Cami, 21 años, ¿no? 21 años. ¿Cómo vivís todo este proceso? ¿Cómo has vivido Rombay, salir a la calle, que todo el mundo sepa quién sos, irte a los boliches en vez de ir a bailar, ir a cantar, ir a generar un gran movimiento nocturno? ¿Cómo lo vivís? Bueno, eso último fue lo más raro. Dejar de ser una adolescente fiestera para pasar a ser un cierto tipo de payaso, porque viste, es como que te contratan para que los entretengas, para hacerle la noche a los demás. Eso fue un poco lo que más me choqueaba al principio. Sí. Como dejar de lado mi diversión propia por hacer reír a los demás o que la pasaran bien. Eso era lo que más me choqueaba, pero es lindo, te acostumbrás, lo disfrutás. ¿Es lindo ser famoso? ¿O es difícil? Porque perdés vida privada, salís y todo el mundo te conoce, no podés estar quizás tranquila. Me imagino en vos, porque sos famosa en Uruguay, sos famosa en Argentina, sos famosa en Paraguay, sos famosa en Chile. Salís y te conocen por todos lados. Sí, la verdad que es muy lindo y aparte digo, sos famoso si tus fans quieren que sean famosos. O sea, es el público el que te coloca en ese lugar de famoso. Bien. Entonces, con la gente todo, estás agradecida, ¿entendés? Claro. Sí, es verdad que perdés un poco de vida privada. A mí me pasó que estaba almorzando con mi papá en Paysandú y llegó mi mamá más tarde, y cuando llega mi mamá la reconocieron a mi mamá, o sea, ni siquiera a mí, ¿entendés? A mi mamá, y se los dejaron salir de la escuela. No sé cómo dejaron salir a los nenes de primero, segundo y tercero de escuela a comer con nosotros. Era tipo, no puedo terminarme la empanada porque me están atacando. Pero no, es lindo, es lindo. Pero te tocó muy, muy jovencita, digo, ¿cómo te tocó convivir con eso? Porque digo, cuando sos conocido, no es lo mismo que ser famoso. Digo, vos podés ser un tipo público, te puede tocar en una edad donde ya tu trabajo te marca que así sea, pero cuando te atropella esa fama, cuando te invade, cuando ya no es lo mismo salir a la calle, porque ese contacto con la gente que es hermoso supera todo tipo de expectativa. Es raro, ¿no? Porque, digo, yo no me considero famosa. Sé que un montón de gente me conoce por las canciones o por mi cara o por las notas que hago, pero de ahí a ser famosa hay como un largo camino por recorrer, ¿no? Sí, pero ¿sabes cómo lo interpreto yo, tu fama? Yo creo que sos un ícono en donde las chicas de tu edad, las más chicas y hasta las más grandes,
dicen, opa, mirá el collar que tiene, por ejemplo, ese collar, o por ejemplo, esta vestimenta. Ah, mirá cómo se viste Camila. Ya generás un ícono de moda, un ícono de estilo, un ícono de belleza, un ícono de maquillaje, un ícono de puesta al aire. Digo, ahí es donde apunta. Es verdad, puede ser. Existe, viste, un poco la It Girl, que es el wannabe de la gente. Sí. Que eso puede ser un poco que me hayan agarrado por ese lado. No sé, está bueno. Digo, está bueno que te idolatren por lo que sea. Se siente lindo porque se siente que alguien quiere ser como vos o que le caíste bien o que le gusta cómo hacés las cosas. Es recontra lindo. Mirá qué bárbaro. ¿Cómo es tu vida hoy? ¿Estás de novia? Estoy de novia. Me mudé a Uruguay hace una semana y unos días porque estaba viviendo en Argentina, trabajando en el debate de Gran Hermano. Sí. Y cuando se terminó me mudé para acá, que era lo que más deseaba, volver a la casa de mis padres. ¿Vivís con ellos? Vivo con mis papás. Quiero contarle a la gente que soy la chiquita de la familia. Soy la chiqui. Ella viene de una familia que son cuatro hermanas. La más grande es Andrea, después le sigue Laura, después viene Claudia y después venís vos. O sea que como nena más chica, nena mimada. Nena mimada, mis padres me extrañaban, yo quería volver. Aparte, mi hermana más chica, que igual me lleva 8 años, se fue este año de mi casa. Entonces mis papás se quedaron solos y a mí me vino nostalgia, no quería que mi hermana se fuera. Y ahora que volví también la extraño, me aburro sola en mi casa. ¿Muy unidas? Sí, con todas, con las tres. ¿Y cómo es así la relación de ustedes? Porque como yo contaba hace un ratito, son todas fanáticas de lo que es el teatro, de lo que es la actuación, de la música, porque yo siempre las recuerdo a las cuatro como chicas muy alegres. ¿Cómo es un día en la casa de las chicas Reisman? En realidad, viste, son cosas que van mutando porque, no sé, por ejemplo, con Andrea capaz yo me acerqué mucho más o mi relación empezó a ser mucho más fuerte cuando tuvo su primer hija, ¿entendés? Que ahora está por cumplir cinco. Que ahora está por cumplir cinco, entonces eso también te acerca un montón. Ya cuando sos tía, es como que aparte de ser tu hermana, es la madre de tu sobrina, ¿entendés? Claro. Bueno, y ahora Laura acaba de ser mamá también. Sí, es verdad. Y yo viví con ella sus primeros meses con Micaela, que es la hija, en Buenos Aires, en el mismo edificio, porque yo me alquilé el mismo edificio que ella en Buenos Aires, 2 pisos más arriba. Bien, estaba contenida. Estaba re contenida y súper acompañada y aparte viviendo los primeros meses de mi sobrina, que no puedo pedir nada más, ¿entendés? Claro. Ahora que no estoy con ella, la extraño. Pero viene este fin de semana a visitarme. Contame cómo surgió todo. Empezaste tu carrera pública hasta llegar a la fama con Rombay. ¿Cómo surgió? Bueno, Rombay surge en realidad por un invento de Fer en la cocina de mi casa, así como esta tu cocina. Bueno, la cocina de mi casa... Mirá si surge ahora un grupo de música acá. No. Déjenme tranquilo un ratito. En la cocina de mi casa Fer dice, bueno, la verdad vengo pensando que estaría bueno que nosotros que somos un grupo de amigos reunidos, que saquemos una banda, yo escribiría un tema y le digo, de ninguna manera. De ninguna manera. Dale, Cami, por favor, te juro que estaría genial. Vos cantás, le digo, Fer, yo no canto. Sí, vos vas a cantar en mi banda y vos vas a tocar la batería y vos vas a hacer el no sé qué y la otra va a ser... O sea, así nos puso a todos, ¿viste? Él fue visionario. Y bueno, y así surge, grabamos Locuras Contigo. No teníamos el nombre todavía de la banda, entonces decíamos Camirra, Camirra, Fer Vázquez. Y ahí empezaba la canción, no decíamos ni Rombay ni de fiesta. Y después cuando grabamos el videoclip, que también fue casi como que por error, porque hicimos un día normal en Punta del Este, los amigos, pasándola espectacular, o sea, un poco entonados, ¿viste? Y filmamos y quedó y nos resultó divertido. Y dijimos, bueno, este va a ser el videoclip, ahora hay que ponerle nombre a la banda. Espera, ¿lo subiste a YouTube? Bueno, todavía no. Ah, ok. Bueno, sí, le ponemos el nombre a la banda, decimos que le ponemos Rombay porque viene de un juego que yo hacía con mi bisabuelo y con Nata, que es la otra chica que estaba en la banda. A Fer le gusta el nombre, dijimos, ok, Rombay, de fiesta, está bueno, el espíritu, nos gusta, no sé qué. Largamos el videoclip. Yo, chica totalmente normal, estudiando 2 carreras, sí. ¿Viste? Estaba diseñando zapatos en ese momento porque mi padre me decía, dedícate a algo, no haces nada, ponete a laburar, mijita. Entonces yo dije... Quiero diseñar zapatos. Y ahí aparece Fernando y me dice, dejá las 2 carreras, ponete a cantar, no sé qué. Bueno, y sacamos el tema y en realidad creo que los dos teníamos como cero... Pretensión. Cero pretensiones de nada, o sea, ni un peso le apostamos con el videoclip. Y está. Y aparte, una de mis preocupaciones era, Fer, a mí me gusta salir los sábados de noche, no quiero ir a trabajar, me gusta salir a bailar. Y él me decía, no, tranqui, tranqui, yo te doy fin de semana libres, te lo juro, juró, firmó un juramento, todo, nada. Cero, no cumplió. Nunca cumplió, jamás. Era brava, lo que pasa es que la noche fue su cómplice. Digo, no, ahí... ojo, también no fue tan bien que... no había tantas ganas tampoco de bajar la pelota. Claro. Cuando te va bien, te gusta que te vaya bien y te gusta lo que haces. Hoy en día mirás hacia ahí atrás, ¿no? Y decís, pa, Rombay, Locuras Contigo,
Tiene un montón de hits, de grandes temas. Si te doy a elegir uno de los de Rombay, ¿cuál elegís? ¿Locuras contigo? Porque fue el primero y fue el que más repercusión tuvo y que los elevó a donde están hoy. Mira, yo tengo mucho cariño con todos los temas de Rombay. Te voy a decir por qué. Locuras contigo porque fue el primero. Después, Noche Loca. O sea, me estoy salteando algunos, ¿no? Noche Loca porque con Fer nos sentamos y dijimos, bueno, nos gustaría que este videoclip sea así. Y claro, nos dio bola y viste, y nos llevó a cabo todo lo que nosotros queríamos. Y aparte porque yo escribí una parte de la canción con Fer, que yo nunca había escrito una canción en mi vida. Entonces fue como lo primero, mi primer intento, y salió bastante bien. Es la canción que más reproducciones tiene. Tiene como 80 millones o una cosa así. Es demencial. Y después Yo Te Propongo también tiene un significado muy importante. Yo Te Propongo. Esa tiene un significado muy importante porque aparte de ser como un año después de Locuras Contigo, porque es ese videoclip, es el año, un año después, Rombay es esto. Y lo produje yo, contraté a todo el equipo y yo puse toda la garra, y aparte yo estudié producción, entonces para mí fue como, listo, meta cumplida, tic. Bien. Entonces también le tengo un cariño muy importante. Se vivió todo muy intenso, fue un año exitoso a la máxima potencia. Fue un año demandante a la máxima potencia en cuanto a laburo para ustedes. El dejar de lado cumpleaños de amigos, cenas familiares, cumpleaños de la familia, día de, yo qué sé, de la madre, el padre, lo que sea. Todo. Fue un año duro, ¿no? Y vos, siendo tan jovencita, tener que salir a laburar, meter mucha noche, ya en pareja. Sí. La noche en sí es bastante complicada, ¿no? Porque cada boliche es un mundo, cada dueño de boliche es un mundo, dormir en la camioneta es un mundo, viajar de noche, o sea, es todo muy complicado. Vivís al revés que el resto de la gente. O sea, es como el murciélago, dormís de día. Claro, dormís de día. Digo, para mí, que yo estaba de novia y que mi relación siempre fue como lo más importante, más allá de todo, era como difícil de sobrellevarla, porque él me acompañaba cuando podía, pero a veces no podía, o a veces quería tener una vida normal, ¿entendés? Obvio. Y salir con los amigos o quedarse a cenar en su casa. Pero yo vivía de gira, o sea, nunca sabía cuándo iba a volver a mi casa, cuándo iba a dormir en una cama, cuándo iba a dejar de cantar, no sabía qué iba a pasar. Sí, te voy a recomendar algo, Cami. A ver. Vos que sos alguien que valora lo que son las buenas cosas, los buenos productos, te quiero recomendar queso, queso rallado artesano, pelo, mirá lo que es esto, queso rallado. En hebras, queso rallado fino. Este envase es de kilo, este es mi preferido. En hebras, también tenemos el de 200 gramos, tenemos por acá el de 40 gramos, tenemos acá el medio kilo, la verdad, bien surtidos de queso rallado artesano. Y para el plato que le estoy haciendo a Cami, que son unos zapallitos rellenos, la vamos a romper, vamos a usarlo, el queso rallado artesano. Recuerden ustedes, los zapallitos ya están así, abiertos, ahuecados en el horno. Acá tenemos carne picada, con un poquito de panceta, con cebollita, morrón, y la pulpa mismo del zapallito. Estamos dorando todos nuestros ingredientes, mixándolo todo. Tiene un poquito de sal. La carne picada, como siempre, la mejor. Del novillo alegre, si ya estás en punta, yo te deseo que no te toque un solo día feo. Bueno, es lo que te dice el novillo alegre. ¿Viste, no? ¿Qué te dice que le hagas el jingle al novillo? Especial. Bueno, acá tenemos entonces carne picada del novillo alegre. Carne fresca todos los días, los mejores cortes. Siempre ahí en Avenida Brasil, casi Soca, en el Mercado Agrícola. Y atención que próximamente en Luis Alberto Herrera y Rivera, una gran casa del novillo alegre. Fuerte el abrazo entonces de acá para Pedro y también para Boris, que como siempre nos acompañan aquí en la cocina de Kesman. Contame, Cami, hablamos de lo que fue la parte más exitosa, o sea, ese año, ese arranque, ese inicio, que para todos son complicados. No digo que para ustedes haya sido más fácil, pero contaron con un apoyo juvenil alucinante. O sea, ¿qué te deja la gente? ¿Qué te dice la gente por la calle? No, la gente es raro, ¿no? Porque existen de todos. Existen los que te juran amor eterno, tipo, Cami, sos lo más, por favor, nunca me dejes, nunca dejes de brillar. Que los amo, gracias por el aguante, porque de verdad se siente. Y están los haters, que son rubia pelotuda, bajate del escenario y opérate las teclas, ¿entendés? Y se están todos, digo, cada uno tiene que saber cómo tomárselo, cómo leer las críticas, saber de quién viene, saber qué. Digo, y para todos, atrás de cada personaje o cantante o actor o lo que sea, hay una persona con una familia, con un montón de valores, que tampoco es gratis putear así como así, digo, no hay que hacerlo. No está tan bien, o sea, cada uno lo puede hacer igual, no le estoy queriendo dar una lección a nadie, pero no está bueno. No me parece que sea bueno. Entonces, a mí, que fui la reina de las criticadas, no me llegaba tanto porque
digo, tenés que saber que el que te está criticando por una de las cosas que haces. Y yo siempre dije, a mí critíquenme y me voy a poner a llorar cuando me digan, a mí la tolviaste mi cumpleaños, claro. ¿Entendés? O sea, hay cosas que son más importantes. Obvio, obvio. Aparte, un día te va bien, un día no te va como vos querés. Digo, la vida es así, es un círculo. Es así. Un día estás arriba, un día estás abajo. En fin, contame cómo viviste la salida de Rombay. Porque yo te voy a decir la verdad, digo, y no es porque estés acá, porque mañana capaz que viene Fer Vázquez, mañana capaz que viene Agustín Casanova, pero para mí Rombay no es lo mismo. Debe ser, lo dije hoy cuando empezamos el programa, yo a Cami la conozco, la vi nacer, tengo una simpatía especial, conozco a su familia, pero para mí no es lo mismo. Para mí tu onda era especial, tu carisma arriba del escenario y mismo en las discografías o en los videoclips también era especial. ¿Cómo viviste vos tu salida de Rombay? ¿Y cómo ves al grupo hoy sin que vos estés participando de él? ¿Digo la verdad? Sí. Bueno, para mí también Rombay no es lo mismo. Pero Rombay no es lo mismo porque de todos los que empezamos y éramos el grupo de amigos que era alegría, alegría y lo hacemos por amor, por estar juntos, por divertirnos. No queda nadie, queda Fernando nada más. ¿Qué se fue? ¿Tommy, que era el batero? Se fue Tommy, se fue Butu, se fue Nata, me fui yo. Quedó Fer. Quedó Fer. O sea, digo, el proyecto era de todos, está perfecto que siga. A mí, yo siempre le dije a Fer, cuando Rombay se termine, va a ser como que se termine posta, ¿entendés? Para mí ahora no se terminó, sigue. Obvio, sí. Pero sí, yo, digo, no sé, y tampoco es por mí, yo lo veo un poco distinto, pero también lo veo con pilas, es como un Rombay versión 2, no sé cómo explicar. Sí. Puede funcionar, está funcionando de hecho, pero... Mira, yo salvando la distancia, digo, una banda que me encanta, Queen. Queen es una cosa, con Freddie Mercury... Y otra cosa, cuando ya Freddie Mercury no pasó. Y a mí me parece que cuando arrancaron, ustedes arrancaron con un viento de la camiseta espectacular, se llevaban el mundo por delante, el éxito todo era de ustedes, se implementó un nombre de cumbia cheta. Eso te quiero preguntar, ¿cómo tomás eso de cumbia cheta? ¿Y por qué nace el cumbia cheta? ¿Por qué hay una cumbia cheta y por qué hay una cumbia X? O cumbia normal, yo qué sé. Bueno, porque la cumbia es conocida como cumbia, que en realidad algún... ¡Ay! Se me trancó la lengua. Algunos ahora le llamamos cumbia villero, cumbia cheta o cumbia, no sé cómo le querramos decir. Para mí la cumbia es cumbia. Alguna es más moderna, otra es menos moderna. Capaz una es más pop y la otra es más villera o más el sonido del rascarrasca, güiro, como le quiera decir. No sé. Para mí, que le digan cheta, me da lo mismo. Bueno, una vez tuve una entrevista, me hicieron una entrevista y dejaron bastante en claro, como queriéndome ofender o no sé, a mí no me importa porque te digo, las críticas las tomo de quien viene. Uh-huh. Que la cumbia es cheta porque yo fui a escuela privada o porque soy rubia o por... Me parece una estupidez, no sé cómo explicarlo, sí, ¿entendés? Sí. Porque, a mí también. Digo, yo nací rubia, no me tiño, no es que soy colorada y me teñí y soy rubia, no. Está, y que fui a escuela privada, nada, gracias a Dios mis padres pudieron elegir entre educación pública y educación privada y eligieron eso, digo. Pero como que me dijeron, está, porque vos fuiste a escuela privada y porque vos sos rubia, entonces... O sea, la posición social marca si sos cumbia cheta o cumbia... Y aparte digo... Te pregunto, ¿pensás que no sí? No sé, supongo que es por eso. Yo, por mí, la cumbia es cumbia. Aparte, no sé, me pones cualquier cumbia en el auto y yo te subo el volumen porque soy fanática, ¿entendés? Me gusta la cumbia, me encanta. No sé si es también por la gente que la escucha, porque antes capaz era más de barrio escuchar cumbia y ahora se escucha más, es más aceptado por todo el mundo. O no sé, te estoy tirando un bolazo porque ni que yo fuese, no sé. Yo te llevo 12 años a vos, te llevo una etiqueta negra arriba. Entonces, lo que te digo es que en la época de que yo ya tenía la fiesta de 15 o lo que sea, el momento de mayor diversión era la cumbia y no estaba tan popularizada como hoy. Yo me acuerdo de los grupos tipo Chocolate, Mayonesa, Monterrojo, Los Fatales, ¿quién? Todos forman parte de un género musical que después vinieron unos chicos con una onda distinta. Pues yo no digo ni mejor ni peor, digo una onda diferente. Digo, porque al consumidor, a que le guste una cumbia bien y a que le guste la otra no. Que la rompieron, generaron una onda bárbara. Por eso a veces me pongo a preguntar, digo, ¿y este qué cumbia es? ¿Cumbia cheta, cumbia común, cumbia under, cumbia pro? Yo qué sé. Entonces me generaba ese tipo de dudas. La verdad no te sé contestar, porque yo cuando, por ejemplo, cuando yo empecé a ir a fiestas o cuando empecé a escuchar cumbia, obviamente conozco a Bicho Bicho, ¿entendés? Pero
Digo, cuando yo empecé a escuchar, capaz escuchaba Néstor en Bloque, El Polaco, otras cosas, ¿entendés? Que sí. Entiendo que a eso le llamen cumbia villera y que a esto le llamen cumbia cheta o cumbia pop, pero es por quien la canta o por quien la escucha, ¿entendés? Hay como distintas maneras de verlo. Perdón que yo no te ayudo en nada porque soy un queso cocinando. ¿En serio? Sí. ¿Sabés qué? Yo tengo la solución para vos. A ver. Para aprender a cocinar necesitarías una cocina así. Y para conseguir una cocina así, tenés que llamar a Pedrito de Arte Velando. Quiero mandar un gran abrazo a toda la gente de Arte Velando. Impresionante. Aquí el montaje de Pedro. También a la arquitecta Ana Skander por el diseño. Arte Velando, perfección en madera. Un gran abrazo y muchas gracias por seguir con nosotros, como siempre, acá en la cocina de Kesman. Así que, cocinando, un cero a la izquierda. Cero, cero. Comí congelado 5 meses bien en Argentina. Así nomás. Mirá. Empanada, o sea que pizza, llegabas a tu congelado. Casa y... Horrible. Cuando mamá, se me rompía el horno, cuando se me rompía el horno, no te imaginas, catástrofe. No comía por 5 días igual. Te vamos a mandar un horno en Yuta que no se te rompe vale, nunca. Muchas gracias. Eso, dalo por hecho. Che, Cami, ¿tenés proyectos? Has grabado hace muy poquito, se lanzó hace también poquito la canción con Umami, que es un grupo de uruguayos que vive en Estados Unidos y que también desarrollan este género musical. Sabe todo, es un... Y hay que prepararse, genio, Cami. Genio. Sí, grabamos una canción y salió el viernes pasado, hicimos el lanzamiento... Un evento que fue en el Dazzler, que aparte cantamos en vivo. Y fue volver a cantar en vivo después de muchos meses. Tenía ahí, un quickie que... Tenía un quickie que no se lo explico, pero... ¿Te pones la nerviosa? Canción fue buena. La verdad, sí. No. Pero ahora que lo volví a hacer después de haberme bajado de Rombay, me dio un poco de miedo. Pero si no, mirá, se prenden las luces y yo arranco. Ahí está la canción. A ver, vení. Vos decís que... Se armó el bailongo. Sale, ¿no? La cocina de Kesman también al bailongo, papá. Y con Cami, ¿qué te parece? Sí, la verdad que esta canción la va a romper, me encantó. Está buena. Sí, yo a los chicos los conozco también, de que son chiquitos, se fueron hace... Conoce a todos, ¿viste? Y bueno, están desde chiquitos que en Uruguay. Nacieron. No, bueno, soy bastante más grande que ustedes. 12 años te llevo, yo tengo 33, no, más, 13. ¿Vos qué tenés, 21? 21. Ah, no, 12, está bien. Sí, yo tengo 33. Más llevado, no tan bien como vos, pero así está. Ah, no, estás bárbaro. Che, gracias. Cami, contame, ¿más proyectos hay de género musical? ¿Querés retirarte un poco de lo que es esa exposición pública que te tiene también convocada por todos lados? Estuviste en el Gran Hermano de Buenos Aires. Sí, yo creo que hay momento para todo en la vida. Y no creo que sea mi momento para retirarme. Creo que es mi momento para seguir, claro, indagando, para seguir encontrándome, para ver qué me gusta, para ver con qué salir. Me parece que más adelante, en 6 años, 5 años, no sé, voy a querer, no sé, mudarme. Quizás, no sé, una boludez, ¿no? Pero tener hijos más adelante. ¿Cómo una boludez? Bueno, una boludez en este momento en mi vida, que lo único que pienso es, no sé... El tener hijos seguro que no pienso. Vos vivís más el día a día hoy. Hoy vivo más el día a día. Me gustan los desafíos, me gusta tener que descubrirme. Me gusta más eso. ¿Cómo es Cami Reichman de novia? ¿Es romántica? ¿Es seductora? ¿Es de sorprender? Preguntale a Ronnie. Contame vos. Infumable. ¿Infumable? No, mentira. Un poco... ¿Celosa? Un poco, sí, soy re celosa. Pero aparte soy celosa, ¿viste? Esa celosa sin justificación. O sea, sin justificación. Capaz me doy vuelta y lo veo hablando con la barman que le está comprando un trago para mí, ¿entendés? Y yo tipo, ¿qué haces? ¿De qué hablabas? ¿Por qué? ¿Por qué le dijiste a ella? O sea, maniática. No, tampoco tan grave. Tu novio tiene una pinta bárbara también. No, bueno, es muy lindo, pero está ocupada, chicos. Está ocupado. Marcó la cancha, ¿eh? Atente al piano. Está ocupado. Marcó la cancha. ¿Viste lo que es esa banqueta? ¿Te gusta? Me encanta. Te vamos a hacer llegar una. Quiero agradecer a la gente de Scala Arquitectura por toda la decoración de esta cocina y por estas banquetas hermosas y súper cómodas, súper prácticas. Las encontrás en donde? La calle Maldonado 1960, ¿eh? Scala, vas a encontrar cosas lindísimas, entre otras, esta butaca, aquel panel que es un espectáculo, aislante, incluso para espacios chicos. O sea que te da una... Te acoge espectacularmente. Che, así que con el Ronnie, muy bien. Súper contenida. No soy tan celosa, yo invento. Porque vos decís que sos celosa, pero ¿cómo es para un novio, me pongo del lado de Ronnie, que tiene a su novia pública, que se sube en escenario, que tiene 500 tipos con la lengua para afuera, así mirando a una rubia exuberante como vos? No me hagas hablar bien de Ronnie, pues si me lo roban me mato. Así no, no, no. Ponele cantado. Mentira, no sabes lo divino que es. Se la rebanca cuando yo estaba tipo por bajar. No, Cami, vos dale para adelante, estás para esto, yo te acompaño, vos sacate las fotos. Cuando vamos a un lugar, capaz tipo un restaurante que no conoce nadie, viste, y justo nos descubrieron y te piden la foto, Ronnie me dice, tranqui, yo te la saco, vos andas simpática, siempre arreglate. Porque si es por mí, yo salgo en pijama, venía en pijama. Mira, más o menos.
más o menos en pijama vine o no. Y, diosa, pero si es diosa. Por mí, yo soy bien zaparrastrosa. Y él está ahí, viste, entrenándome, educándome. Sí, yo quiero contar algo. La nota viene bien arriba, mucha alegría. Pero también hay lindos temas para hablar con Cami, ¿eh? Así que, para cambiar de tema, nos vamos a subir al auto con los mejores neumáticos. Como siempre, hay que usar Yokohama, se los recomiendo, ¿eh? Neumáticos Yokohama, para sentir la verdadera emoción de manejar en las mejores gomerías del país, pedí Yokohama. En Montevideo, en José Enrique Rodó, 2272, Yokohama, manejá con lo mejor, con neumáticos Yokohama. Yo quiero contarles también, porque vengo preparado para encarar la nota con la Cami, que Cami viene de una familia numerosa, pero también... en lo que me es personal, de gran admiración. El abuelo de Cami, voy a hablar de Geniek, que era tu abuelo, yo pude tener la suerte de compartir un montonazo de viernes de cenas en la familia de Camila. Tu abuelo fue sobreviviente del holocausto judío, que masacraron a más de 6 millones de judíos. Y bueno, una historia de vida impresionante. Contanos cómo fue crecer con esas historias. Qué duro, ¿no? Porque... sí, mi abuelo, la verdad es que es, o sea, el ídolo de la familia es mi abuelo, ni yo ni nadie, ¿no? O sea, todos lo admiramos a él y tiene una historia increíble. Se vino a Uruguay, cayó sin nada y levantó como pudo después de la masacre que vivió. Aparte, escribió un libro de cómo lo fue sobreviviendo en el momento que tuvo que hacer para pasar desapercibido y seguramente lo hayas leído o lo sepas. Sí, libro por la vida, ¿eh? Lo pueden encontrar en las mejores librerías del Uruguay. Chill Reichman, es difícil porque él era mi abuelo más viejo, digamos. Es el padre de mi papá. Uh-huh. Y fue el último en morir. Se murió re de viejo, ya viviendo acá. Yo por suerte lo conocía y compartí con él un montón de cosas. Pero me hubiese gustado saber más por él, ¿entendés? Que él claro, me haya contado más mis cosas. No te contó claro, demasiado. Él falleció cuando yo estaba en tercero o cuarto de escuela. Entonces él me contaba años, muy por arriba, era muy sutil, ¿entendés? Cuando leí el libro casi infarto. Y mi papá cuenta, pero se ve, no sé, es muy difícil porque ese, o sea, tu papá vivió una cosa así tan tremenda que no sabés hasta dónde le gustaría que investigues. No sé, claro. Es muy interesante, la verdad lo recomiendo el libro porque aparte canta unas cuantas verdades. Total, ¿no? Contame, ¿tenés proyectos para este año, Cami? Bueno, por ahora todavía no me decidí. Lo que sí estoy haciendo es, estoy vendiendo mis zapatos en Stadium. Contame. Ah, vení, pasá por acá, vení, Cami. Vení. Atento, ay, no pelo. Desfilar. Vamos a ir adelante del mostrador. Parate acá. Mirá, junto al logo de la cocina de Kesman. ¿Qué te parece? Los zapatos de Cami Reichman los encontrás en Stadium Calzados. Le mandamos un abrazo grande al Chino Sinovich, que también es un gran seguidor. Ay, los tengo con de la barro. Cocina de Kesman, ¿eh? Y bueno, ¿dónde pisé? Pisaste con un pero charco. Sale el barro. Les digo que les doy un palo a estos zapatos y los lavo y sigue saliendo. Quedan blancos espectaculares. ¿Cómo se llama tu colección? Se llama Miss Carol by Cami. Miss Carol by Cami. En todas está las tiendas buenísimo. Está ahí un calzados. Pregunten por los zapatos de Cami, que la verdad son una belleza. ¿Y ahora llegan los de verano qué? Sandalias. Sí, todo. ¿Cómo se le llama a las que tienen por arriba el coso? Sandalias y suecos. Suecos, bien. Suecos ahí. No hice. Yo sabía que no eran de Uruguay. Hice plataformas, hice altos. Pero. Bien. Espectacular. Decime, ¿viniste con hambre? Vine con hambre porque aparte me tiene a dieta, ¿viste? Volví a mi casa y ya no como más congelado, ahora es comida sal. Pero comida, pipí cucú. Comida, pipí cucú. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a preparar ya mismo los zapallitos. Te voy a presentar la receta y enseguida emplatamos para recibir en la barra a Camila Reichman. Un placer de que esté con nosotros aquí en la cocina de Kesman. La receta, por favor, pelo, vamos arriba. Cortiluz. Nos ocupamos de todas sus cortinas. Service, reparación y venta de cortinas plásticas, de madera, metálicas y de aluminio. Además, tenemos todos los motores para todas las cortinas. Cortinas Cortiluz. Adquiera seguridad, tranquilidad y la mejor estética en su casa o comercio. 2507-0358. Cortiluz protege su inversión. Ya está todo preparado, préstale mucha atención. Te pasamos la receta y después te tocamos. Sabor. La cocina de Kesman es sabor. Estamos en la previa de los partidos por las eliminatorias y tuvimos la oportunidad de hablar con nuestro ídolo. Le preguntamos, ¿qué come antes de cada partido?
Y bueno, no, a mí me gusta mucho la pata y viste que dicen que da energía, así que bueno, ¿no? Y hay que comer liviano antes de los partidos, yo siempre pido pata, ¿no? Y evidentemente tiene que tener queso rallado, ¿no? Una pata sin queso rallado, como que no es pata, ¿no? Ahí teníamos la fórmula de nuestro 9. Ahora te toca a vos. Seguinos en Queso Rallado Artesano en Facebook y contanos cuál es tu receta para ese momento importante. Vas a estar participando por 2 entradas para ver Uruguay y Venezuela en el Estadio Centenario. Amigos, acabo de sacar ya los zapallitos del horno y es momento de rellenarlos, ¿eh? ¿Con qué? Con la carne picadita. También tenemos por acá la cebollita, la pancetita, todo conita, ¿viste? Y la pulpa del zapallito. Vamos a poner así, bien rellenitos. ¿Saben ustedes la gran virtud que tiene este horno en yuta? Es que tiene gratinador. Así que ya encendimos el ventilete y vamos a ponerle un poquitito de, vean ustedes, para que queden ricos, para que Camila pueda llegar a su casa y diga, sí, la verdad, este loco cocina bien. Algo desprolijo así porque ensucia todo, pero la tiene clara. Entonces, acá venimos con un poquitito de mozzarella así por arriba. Un poquitito más para este otro también. Mirá cómo viene esto. Es un espectáculo. Así. Especial. Y un poquitito de queso rallado artesano por encima, ¿eh? Como les dije, en el ventilador de... Acá está. El horno en yuta. Vean en cuánto lo voy a sacar, ¿eh? Metemos ya mismo nuestra asadera. Y tengo tiempo para hacer algo delicioso. ¿Te gusta el café? Me dijiste recién. Mirá con lo que te voy a sorprender, Cami. A ver. Café, café, del Palacio del Café. ¿Viste cuando pasa alguien con un perfume intenso? Bueno, mirá. Vos mirá para otro lado. Mirá. ¿Viste? Es puro, es café. Es café, café. Café del Palacio del Café. Elaboradores y comercializadores de café fino 100% en especie arábiga. Para nuestra invitada, para Cami, tenemos un café tostado natural Moka Express con Colombia. Ah, o sea, me da ganas de hacer así, ¿viste? Tomarme café y embutírtelo. Solo. Sí, la verdad que es un espectáculo. Acá ya tengo... Para que, vamos a apoyar porque yo sin las dos manos soy medio penal. Ahí va. Muy bien. Acá tenemos entonces café. Este es uno de los momentos que más disfruto del programa. Soy fanático del café. Y aparte acá no se escatima, ¿viste? Hasta arriba. Mirá lo que es este café. O sea que es ponerle cafecito a nuestra cafetera y quedar hipnotizado de sabor. ¿Qué te parece? Entonces venimos acá con... Ahí va la hocha. Ahí. Impeca, ahí queda y venimos acá pronto. Llámame cuando estés pronto. Bueno, acá ya tenemos entonces, quiero que veas, ¿eh? ¿Viste cuánto demoré ese café? Como media hora. No, pero 5 minutitos. Venimos acá y mira lo que es esto, Cami. A ver. Mira, ¿te gusta doradito el queso? Puede ser. No, entonces hacemos así. Te pongo entonces, el desafío. Hacete otro café, mientras tanto. Claro, estoy esperando que quede pronto porque te juro es uno de los momentos que más disfruto. Al igual que el vino, ¿eh? A mí me encanta el vino. Me encanta. Y más el vino traversa, ¿eh? ¿Sabes? ¿Te gusta el vino blanco? Me encanta. Bueno, mira lo que tengo acá. Chardonnay de traversa, ¿eh? El vino de nuestro tiempo. Chardonnay es un vino exquisito. Es ideal para aperitivos, quesos blandos, pescados y mariscos. Es un vino blanco, elegante, fresco, balanceado y con un cuerpo voluptuoso. Chardonnay de traversa, el vino de nuestro tiempo. Un gran abrazo para toda la familia Traversa y muchísimas gracias por deleitarnos con este vino. Te hago chin chin. Probamos este vinazo. Chin chin. Espectacular. Buenísimo. Ah, ¿viste qué es? Buenísimo. Es una delicia. Y ahora sí es momento de sacar nuestros zapallitos de acá, de nuestro horno. Ahí está. Muy bien. No te llevas muy bien con las ensaladas vos, ¿no? Sí, me gustan. Pero soy más amiga de las cosas de color más que de los verdes, por ejemplo. Ah, ¿sí? ¿Qué te gusta, por ejemplo? Evitar tomate, la lechuga. Zanahoria. No, la lechuga me gusta, pero rúcula y ya todo eso prefiero evitarlo. Muy me gusta bien. El tomate, el morrón, mirá. La zanahoria, el pepino. Acá vamos a dejar
el plato de Cami. Mira lo que es. Vení. Qué pinta que tienes. Pelo, hacete un traje, tomá. Mirá cómo está este plato. Zapallitos rellenos de la cocina de Kesman para nuestra gran amiga Camila Reichmann, que vino a almorzar con nosotros. Qué golazo. Vení, Camila. Qué rico. Quiero que lo pruebes y que me digas qué te parece. Y es si te quedó plato... feo, ¿qué te digo? Que me quedó feo. Así mejoro para la próxima. No. No creo que con esta pinta te haya quedado feo. Con la pinta que tiene, mira que la pinta es lo de menos. Yo soy un gordo bueno, decían ahí la canción. Vos sabés que la cocina para mí es lo máximo para recibir a la gente que uno quiere. Tengo la suerte acá en la cocina de haber tenido y de tener invitados lindos, ¿viste? Gente linda, gente que te deja una charla diferente porque tenemos tiempo, podemos compartir vivencias. Como por ejemplo, yo te quiero preguntar la anécdota... Que digas, esto no me lo olvido nunca más, que hayas pasado en un escenario. O sea, si es para tu felicidad, mejor. Pero también existen de las otras, ¿viste? Hay veces, de las buenas y de las malas. A mí, por ejemplo, yo te cuento una. Me pasó hacer un móvil afuera del estadio y decir que un partido había terminado con un resultado y terminó con otro. Quedé pegado, me puteaban en colores. Pero digo, esa es una de las cosas que nunca me voy a olvidar. Contame vos algo que te haya pasado arriba en un escenario. Bueno, a ver, yo tengo una que es... bastante linda y bastante fea al mismo tiempo. Llegamos al Chaco y era un domingo y habíamos tenido show viernes y sábado toda la noche de los dos días. Y el domingo ya estábamos cansados, mal, un show de día que se nos notaban las ojeras por la boca. O sea, un desastre. Llegamos al Chaco y había como 30.000 personas esperando para que nosotros diéramos el show de día. Que aparte, para nosotros dar un show de día es ver la gente, es ver las reacciones, ver... ¿cómo responden a lo que vos estás haciendo? Bueno, nos subimos al escenario, los gritos eran infernales, no lo podíamos creer. Fue realmente la mejor experiencia de mi vida. Yo no podía cantar de lo que me temblaba la boca. Me puse a llorar de la emoción. No, te juro que no podía creer lo que me estaba pasando. Hasta que se nos corta la luz. Se nos corta la luz y no teníamos electricidad, no podíamos usar los micrófonos, no nada. Y la gente empezó a cantar locuras contigo. Tipo, a capela cual barra brava, ¿entendés? Entonces nosotros saltábamos, estábamos a punto de tirarnos, viste, que nos atajan. Pero no, nos contuvimos. Pero sí, te juro que fue increíble la gente cantando a capela, locuras contigo, y las canciones que faltaban también cantaban a Dios. Fue como una desgracia con suerte, viste, porque te pasa eso en el mejor show de tu vida. Es como decís, fa, no puedo creer, me tiene que pasar esto ahora. Pero la gente lo remontó tan bien que cuando volvió la luz... Volvemos a lo mismo del principio, ¿no? Con la gente todo, sin la gente nada. Sí. La gente te marca el camino. Sí. Y eso es lo lindo. La verdad, eso es espectacular. Te quiero preguntar, ¿han hecho el documental Marama Rombay? ¿Te imaginaste ya 21 años, un año de éxito con Rombay? En realidad un poco más, porque el éxito de ustedes continúa. Pero el furor más grande fue hace un año y algo más. ¿Te imaginabas ya verte, si querés, en el cine? No, la pantalla grande jamás. O sea, no me imaginaba. Para mí fue ahí cuando cerré la etapa de Rombay. Digo, en el Luna Park fue mi último show, pero cerrarla en la pantalla grande es un sueño. O sea, es un sueño. La verdad que estoy súper agradecida con la gente que apostó para el proyecto y que nos tuvo fe y confió en nosotros. Y que nosotros hayamos aceptado fue increíble. Lo único que me deja un poco triste es que Fede Lemo, que me hubiese encantado que Fede Lemo llegara antes a nuestras vidas para que quede un poco más en evidencia lo que era Rombay antes de que yo empezara a irme. Porque desde que Fede Lemo empieza a filmar en enero ya estaba como todo un poco más roto, más dudas, menos compinche, menos amistad. En el buen sentido, ¿no? En el más sentido comercial. De la complicidad, claro. Más era, bueno, hay que hacer esto, hagámoslo, no sé qué, sin tanto disfrute o no sé. O más compromisos. Claro, y me hubiese encantado que llegara un poco antes como para que quedara en evidencia también el momento ese de furor, de complicidad absoluta, de que nadie nos va a bajar de esto y bueno. Sabés que yo tengo una duda, ¿no? Para mí hay un tipo que es un ídolo, no por el producto que tiene, sino por el ícono que es Marcelo Tinelli. ¿Te puede gustar el producto? Lo puedes considerar excelente, malo o pésimo. Te puede pasar. Pero que es un referente, que es un tipo con un poder y un power escénico increíble. ¿Cómo es Tinelli? Es un crack. Tinelli es el uno del mundo, ¿no? Tiene ahí toda su gente. ¿Te late el corazón? No sé, Fernando, ahora que ya fue 14 veces.
Pero yo cuando estaba ahí, te juro que aparte habíamos ido a cantar. La primera vez fuimos a cantar, ni nos registró. Estuvimos ahí entre el público con el micrófono así tipo diciendo, ¿salimos en la próxima? ¿Salimos en la próxima? Y no salimos. O sea, fuimos tres veces en la semana de la semifinal del año pasado. Del Bailando. Y yo estaba tipo feliz, chocha, cumpliendo un sueño de estar en la tarima, al lado de donde estaba Tinel, ¿viste? Ni la cámara me apuntaba, pero yo estaba chocha en la platea. Y Fer no se le movió un pelo. Yo en eso soy como mucho más... También yo capaz consumía a Tinel y Fer nunca le importó mucho la farándula ni nada y yo como que miraba más. Pero el tipo es un crack, es un grosso, y que los chicos estén bailando ahí, lo más. Y que tú no estés bailando ahí, ¿te dolió? Que no te hayan dicho Cami... Cero. O sea, tuviste la chance esto. De laburar en Argentina en el Gran Hermano. Sí. Pero contame primero el episodio de que Tinelli agarró y dijo, bueno, trae a Fernando y a Agustín, el de Rombay y el de Marama respectivamente. Yo no sé si fue así o cómo fue. Yo lo que sé es que ellos están ahí y que yo hoy digo desde mi lugar acá, que digo, en mi casa... Digo, hubiese dicho que no, pero de ahí a que te llame Tinelli y le digas que no, no sé, hay un largo camino para recorrer. Yo creo que le hubiese dicho que no porque no estoy en forma para estar ahí toda desnuda en Showmatch. No sé si es a lo que yo quiero apuntar tampoco. Bien. Ellos porque tienen un producto todavía que quieren seguir vendiendo. Yo para venderme a mí misma, no sé, no lo necesito. Ellos lo pueden necesitar más, digo, por el lado de la música, vender su música por ahí. Agustín canta en todos los programas. Te voy a hacer una pregunta como que si te preguntara algo que vos ya supiste vestir una camiseta. Pero, ¿a quién ves mejor parado hoy en día en cuanto a música? ¿A Marama o a Rombay? Digo, es una pregunta jodida porque tenés un pasado en Rombay, tenés la camiseta puesta de Rombay, pero también hay una situación hoy en día en donde personalmente, desde tu salida, y te lo dije hace un rato, creo que Marama se despegó bastante más musicalmente que Rombay porque no ha sufrido cambios. Y porque ha tenido siempre el mismo protagonista. En cambio, Rombay han sido dos y ahora queda uno. Bueno, ya la contestaste tú. No, yo quiero saber tu opinión. Es raro, porque yo soy muy fan de los dos. O sea, a Marama yo le pedí a Fernando, por favor, guardame un lugar en la camioneta que me quiero ir de gira con Marama. Mucho antes de que Rombay existiera. Por favor, guardame un lugar, me quiero ir con Marama. Y Fernando me guardaba el lugar y después me guardaba un asiento VIP en los boliches y cosas. Yo era re fan, pero obviamente después cuando surge Rombay me pongo la camiseta y hincho para mi lado. Yo creo que Agustín está mejor posicionado y fue también estrategia, ¿no? Digo, hay una clara preferencia por Agustín en cuanto a Showmatch, por ejemplo. A Fernando lo quieren tirar para abajo. Y es más fácil cuando ya te quieren posicionar arriba, salir a hacer bien las cosas, que cuando te tiran para abajo y necesitas remar desde abajo. Por la tele vos mirás y decís, Fernando es más polémico y Agustín es más encantador. ¿Es así? Agustín tiene un ángel, esa cosa que viste que te dan ganas de estar con él, de preguntarle, de escucharlo. Y Fer es un poco más reservado, capaz, ¿entendés? Capaz se sienta contigo y si no te conoce no se larga a charlar con vos, ¿entendés? Bien. Son los dos muy simpáticos. Son tiene amorosos. Un éxito bárbaro. Sí. Hablando en concreto, como se puede decir, no son dos pendex que la rompen. O sea, tiene un éxito bárbaro. O sea, no podemos hablar de más o menos éxito de uno de los dos porque están los dos sumamente despegados. No, y aparte van ligados porque Fernando es el productor ejecutivo de Marama, ¿no? Sí. Por eso. Che, Cami, la verdad me encantó recibir. No me probaste el plato, che. Ya probé. Sí, mientras tanto yo me voy a servir un cafecito. ¿Cómo está? Decime la verdad. Del 1 al 10. Sí. Bauduco, no se come con la boca llena. Mientras tanto, voy a ir preparando dos cafecitos, Cami. ¿Vos probá? Está espectacular. ¿Te gustó? Fuera coda. Le puse mucho amor, ¿eh? ¿Podés venir a cocinar a mi casa? Cuando quieras. Vamos a armar una rica comilona entre todos. Y festejamos el regreso de Cami a la música, ¿puede ser? ¿O todavía no? ¿Estás afín de volver a cantar? Yo estoy escuchando todas las propuestas, ¿viste? Yo escucho todo. Después, antes decía que no, que ni loca, que ni ahí. Ahora, con lo de Umami, me descoloqué hasta yo. No tenía en mente volver a la música y al escenario, pero nunca, de verdad, nunca se sabe. Nunca se sabe. ¿Qué pinta? Todo, por favor. Está bueno, ¿no? Te dije que esto es uno de los momentos que más disfruto del programa. Me dijiste.
Buenísimo. Chapó por el Palacio de Café. Tremendo, tremendo. Palacio de Café es uno de los puntos de referencia más grande que tiene Uruguay. En Uruguay rondó, como siempre, elaboradores y comercializadores de café fino 100% en su especie arábiga. Para nuestra invitada, Cami, tenemos un café tostado Natural Moka Press con Colombia, que a mí ya la taza me queda por la mitad y ahora me va a quedar vacía. Contame, Cami, ¿te has tomado también este año un poco para viajar, disfrutar, descansar un poco la cabeza? Sí, totalmente. Antes de empezar en Gran Hermano, Ronnie me había dicho, viajemos, o sea, tomate un descanso. Nos fuimos a Colombia, que justo coincidió con las semanas que yo ya estaba en Gran Hermano. Nos fuimos a Colombia, descansé, después me fui dos veces a Miami para grabar el video, volví, estuve mucho yendo a Buenos Aires, acá. Ahora quiero estar un poquito quieta, un poquito, volver a ser la mimada. Bien, bien. ¿Cómo pasaste acá a la cocina de Kessman? Espectacular. ¿Sí? ¿Rico, rico Morphy? Sí, no te tenía tanta fe. No te tenía tanta fe. Qué fenómeno. Me sorprendiste. Bueno, ahora te voy a seguir sorprendiendo, porque mirá lo que tengo acá. Primero te voy a regalar este vino, el Chardonnay de Traversa que te gustó. Ay, llévatelo, brindá con Ronnie. Y te agradezco también por haberte tomado un rato en tu agenda, que yo sé que es muy complicada venir acá a la cocina de Kessman. Esto es una maravilla, hecha por Arte Velando, una tabla. Para que compartas una picada con Ronnie, con la gente me vas a enseñar a cocinar y vamos a usarla. Sí, y aparte, para después de un rico Morphy como el que tenés acá, mi amigo, el Palacio del Café. Llévate los mejores productos para que en tu casa nunca falte el mejor café, que qué es el bueno. Del Palacio del Café, claramente. Bueno. Cami, muchas gracias por haber venido. Me encantó tenerte. Si no viste el programa en vivo, porque obviamente estabas acá invitada, la tenés on demand, tiempotv.uy, la cocina de Kessman, mirás el programa 1, el 2, el 3, el 4, el 5, todos los programas que quieras, como siempre en Tiempo TV, cuando querés, vos lo ves. Gracias por haber estado otra vez en la cocina de Kessman, salud por ustedes, buen provecho, buen almuerzo, bienvenidos a nuestra cocina, la cocina de Kessman, que es tu cocina. Abrazo. La cocina de Kessman tiene amor, la cocina de Kessman, ya está todo preparado. Te pasamos la receta y después te tocamos. Sabor. La cocina de Kessman es sabor. La cocina de Kessman es pasión. La cocina de Kessman tiene amor. La cocina de Kessman es el día y